De regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Estamos llegando al final de este programa, el último segmento del show de esta semana. Y ahora les vamos a poner una entrevista que se nos quedó de un evento al que asistimos la semana pasada aquí en Miami Beach, nada más y nada menos que el Food and Wine Festival. Y en esta ocasión, un tema que quizá no tiene que ver estrictamente con los autos, pero que me parece que es una conversación bastante entretenida y ojalá que útil, porque vamos a hablar con el chef ejecutivo de Goya, el fabricante de alimentos, que estuvo aquí en Miami. Nos va a dar algunas impresiones y algunas ideas de lo que es o la relación que puede existir entre cocinar y manejar autos. Así que aquí está Fernando Deza, chef ejecutivo de Goya. Bueno, Fernando, estamos aquí en Miami durante el Food and Wine Festival y me van a preguntar qué está haciendo un chef en un show de autos. Pero yo, como siempre digo, el auto te lleva a un destino diferente siempre, y ahora en esta ocasión nos ha traído aquí, así que gracias por tenernos aquí y bueno, gracias por venir aquí a Miami primero, ¿no? Gracias a ti. Escapando de la nieve en New Jersey, pues, ¿no? Saliendo de la nieve, has tenido un año fuertísimo con nieve, así que cogiendo un poquito calorcito y metiéndonos en la cocina haciendo cositas nuevas. Hablando de eso, por ejemplo, la nieve, en cuestión de manejar allá, eso es una cuestión que hay que aprender, ¿no? Eso es así, es bien difícil manejar. Yo tengo un carro de dos puertas, pequeño, y es un poco difícil ¿Qué manejar. ¿Qué carro es? Es un Volkswagen CC. Ah, ya. Un Volkswagen CC, y es un poquito difícil manejar. ¿Y no es all-wheel drive? No, ese es el rear wheel drive. Ah, ya, bueno, sí, porque eso es bien difícil, hermano. Así que bueno, ahí es una habilidad que quizá en otra ocasión podemos desarrollar. Pero dime, estábamos hablando antes de la entrevista. Todas las compañías, incluyendo los autos, por supuesto, pero también compañías como Goya, que fabrica alimentos, están tratando de atraer a los consumidores con productos más elevados, ¿no? De más, la gente como que busca más refinamiento, más lujo y todo. Y es el mismo caso en Goya, ¿no? Exacto. Todos los productos que tenemos en Goya son productos de calidad, ¿sabes? Que hacemos para los clientes que están buscando un producto especializado. Tenemos productos ya terminado para ama de casa que quiere hacer un producto, o sea, que quiere hacer lo mismo que hacían sus mamás en el exterior, y lo tenemos listo, como la habichuela guisada, tiene su tomate, su sofrito, su cebolla, todo ready para calentar y con arroz. Hemos trabajado diferentes como croquetitas, como para el mercado mexicano, el mercado de Miami, croquetas, empanadillas, los taquitos de México, Colombia el pan de bono, todo tipo de cosas. Para simplificarle a la ama de casa, Todo el trabajo en la casa. Yo, por ejemplo, ahí hay una buena unión, me parece, porque ahora hablando de manejar, de las complicaciones de la vida moderna, por ejemplo, yo he manejado ahora 10 millas, me he tardado casi una hora. ¿Eso sí? Y mucha gente que llega a casa después de trabajar tiene que llegar a casa a cocinar, y eso es lo que está ayudando entonces, ¿no? También a facilitar la vida. Eso así, mira, tenemos, cuando llegas a tu casa cansado de tanto guiar, te hace una habichuelita con un poquito de sazón, salsa de tomate, listo, un arrocito blanco, con una chuletita y te lo, ¿sabes? Te hacemos la vida fácil. A ver, dime entonces, hablando de eso, dame una receta tuya. ¿Qué cocinarías tú, digamos, que estás ahí en New Jersey en la oficina, sales, digamos, sin nieve, para no complicarte la vida, y llegas a casa, y qué prepararías, digamos, en 10, 15 minutos? 10, 15 minutos, un caldito gallego. Ya, un caldo gallego en 15 minutos. Creo que sí, mira, tenemos el chorizo, voy a tener el chorizo, tenemos la habichuela ya lista. Tenemos esos son productos individuales, cada uno que ya viene en el mercado. Exacto, el chorizo tenemos en el nevera, ya listo, lo cortamos, lo sofreímos, tenemos la habichuela ya en lata, ya lista, le echamos el caldito de pollo, diferentes vegetales y listo, tiene sofrito, le da un saborcito súper rápido, 15, 20 minutos, listo, con un poquito de arroz blanco, espectacular. ¿Y qué más lleva eso que otros ingredientes? Tiene cubito de pollo, tiene aceite de oliva, tiene sazón, tiene habichuela o frijoles. Chorizo, la fava, todo tipo de ingredientes. En cuestión de cocinar, ¿se puede comparar la poca paciencia que a veces, por ejemplo, digamos, tienen unas personas que manejan muy, muy agresivamente? ¿Ese error se puede cometer en la cocina también? Bueno, cuando tú llevas una hora en el carro y estás cansado de guiar, llegas a tu casa, creo que tú coges un poquito de tranquilidad y empiezas a cocinar un poquito más lento porque llevas una hora guiando. Entonces empiezas a ver qué tienen en la cocina y empiezas a darle sabor a la cocina. Pero de lo que te decía, por ejemplo, si uno es demasiado agresivo en la cocina, hace las cosas rápido, eso también puede llevar a cometer errores, ¿no? Puede pasar, pero cuando usas los ingredientes correctos para hacer un plato que tú quieras hacer, después que hagas con amor y cariño, todos los platos te quedan muy buenos. Y dime, ¿cómo fue que tú te dedicaste a esta cuestión de la cocina?
Me encantó desde chiquito, mi mamá es cocinera en Puerto Rico y desde que la empecé a ver allá cocinando y eso, me interesé en la cocina y empecé a trabajar con Goya hace 7 años. Bueno, trabajé en diferentes restaurantes y cocinas y me dediqué a explorar los ingredientes y las diferentes cosas del mundo y ahora macheo los diferentes sabores del mundo con los productos Goya. Bueno, entonces tú andas viajando por el mundo, vas conociendo productos nuevos, diferentes tendencias o cómo es tu trabajo. Exacto, viajo a diferentes partes del mundo, veo los sabores nuevos que están ahora mismo trendy o que están pasando ahora mismo nuevos y los combino. Me gusta, por ejemplo, combinar algo caribeño con algo suramericano, con un poquito de europeo y me encanta mezclar los sabores. Y a ver, cuéntame alguna, ¿cuáles de las últimas, las cosas más recientes que has visto, no en Estados Unidos, quizá en otro país y que estás aplicando para hacer productos nuevos acá de Goya? Bueno, me encantan mucho los ajíes, especialmente los peruanos y los mexicanos, los chiles. Me gusta darle ese sabor de ají que no solamente es picante, es el sabor del ají y hacerlo en salsa o en arroz. Esa es otra cuestión que la globalización se ha traducido a todo tipo de industrias, ¿no? Porque ahora dicen que un auto americano, pero se hace en Canadá o se hace en México. Y el auto, el BMW, se hace acá en Estados Unidos. ¿Mm? Y los japoneses se hacen también acá en Estados Unidos. Todo se ha mezclado. Tienen la transmisión de Alemania, los frenos de Italia, no sé qué. Y eso está pasando en la comida también, ¿no? Se están fusionando todo tipo de comidas con diferentes orígenes. Eso es así, la exportación. Claro, la gente sigue migrando a diferentes partes del mundo, a los Estados Unidos, y tenemos un grupo de personas en Estados Unidos que están buscando lo que se come en sus países. Yeah. Entonces nosotros como compañía estamos tratando de llegarle a esas familias y darle lo que ellos quieren. Yeah. Pero también las cuestiones, combinar las cosas, ¿no? Como decías, combinar ahora, la cocina peruana está muy de moda ahora. Exacto. En todo el mundo, por ejemplo, parece, ¿no? Pues otra cosa, mi esposa es de Colombia, yo soy de Puerto Rico, y yo hago unos platos que combino sabores colombianos con sabores puertorriqueños y trato de combinar los sabores. Nada, muy increíble. Y bueno, cuéntanos un poco más, ¿dónde puede la gente buscar? ¿Hay recetas en alguna página de internet de Goya que pueda la audiencia buscar y tratar de cocinar después de manejar todo el día en el carro? La receta puedes conseguir en goya.com, www.goya.com. Puedes conseguir cualquier tipo de receta, centroamericana, suramericana, general market, todo tipo de receta. ¿En inglés y en español? En inglés y en español, seguro que sí. Y bueno, pues gracias. El festival aquí de la comida en Miami, ¿qué van a estar haciendo ustedes acá? Tenemos diferentes platos, una empanada gallega con una salsa un poquito orientales, tenemos platos rellenos, plátanos maduros rellenos con unos camaroncitos tipo italiano, muchas sorpresas diferentes. Ya. Bueno, pues a ver si en alguna otra oportunidad que tengamos más tiempo, no estamos en el Food Festival, pero vamos tal vez a la pista en Homestead y manejamos a ver qué tal es manejando. Seguro que sí, pues cocinamos algo después. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Y os espero en la próxima edición de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.